Listo. Bajando. De nada, con mucho gusto. Buen día, que tengan buen día. Sí, bueno, abajo, ¿qué? Órale. Buen día, buen día, buen día. Bye. Bye. Gracias. Igualmente. Lucy, espérame. Hola. ¿Qué onda, mi rey? ¿Chocolatito para el coraje? No. El que ría el último ría mejor. Nada más te voy a dejar con eso. De veras que eres bien masoquista, ¿eh? No me digas que piensas contraatacar. No, fíjate que en realidad no pienso hacer nada. Pero la vida da muchas vueltas, ¿eh? Si quieres, véndeme ya ese chocolatito para que estés contento. Se están peleando. Sí. Te haces el valiente solo porque estamos en la escuela, ¿verdad? No. Disfruta tu triunfo. Oye, Leslie no es ningún trofeo, ¿eh? Nada más te lo advierto, esta vez no voy a permitir que te metas entre ella y yo. Vámonos, Julio. Hola, Leslie. Buenos días. ¡Bruno! ¿Todo bien? Sí. Bueno. ¿Nada más? Gracias. Ya me voy a meter. Vale. Hola, Jenny. Hola, buenos días. Necesito hablar con Mickey. ¿Está? No, salió. Pensé que estaba convaleciente. Sí, pero se fue por los niños. Ni amarrándolo se queda un día más en la cama. Es muy terco, así es él. Pues me parece una irresponsabilidad. Pero bueno, justamente de eso quería hablar con él. Mira, la verdad es que yo necesito que Mickey me ayude con mi hija. Me gustaría llevarla al colegio. Me parece perfecto, pero ¿no cree que eso lo tiene que hablar con la señora Marisa? Sí, pero prefiero hablarlo primero con él. No, es que usted no ha entendido. La del problema es ella. Parece ser que le encanta tener a Mickey cerca. Gracias por venir. Bueno, no me lo agradezcas. Mejor dime para qué soy bueno. Es que desde que hablamos por teléfono te sentí como molesto y un poco distante conmigo. Pues sí, sí puede ser. Y yo quería explicarte, o más bien contarte. Es que Marcelo está muy entusiasmado con todo esto de ser papá. Mira, no me tienes que dar explicaciones de nada. Es que tienes como una pelusa aquí. Ah, gracias. Te decía, es que Marcelo quiere que Nicole se quede en su casa algunas veces. ¿Ella te ha contado algo? Pues no mucho. Pero la he visto contenta, la he visto pues, tranquila. La he visto bien. Pero ¿tú cómo estás con eso? Aterrada. Y bueno, y como para la vida no nos prepara nadie, pues ya sabrás. Sí. A veces pues todo se complica y uno se confunde más. Nunca te había escuchado hablar así. Para ti todo es tan simple, ¿no? No todo es tan sencillo para mí. O por lo menos ahora no lo es. Por eso creo que lo mejor es que me aleje de ti. ¿Por qué dices eso? Te lo digo porque me moviste el tapete. Mucho. ¿El tapete? ¿A qué te refieres? Refiero a que simplemente estoy buscando cualquier excusa, cualquier motivo para estar contigo, para venir a verte, para que podamos hablar, porque desde que nos dimos ese primer beso, no hago otra cosa más que pensar en ti todo el tiempo que tengo aquí. Ya se lo dije de todas las maneras. ¿Por qué no se quiere dar cuenta? Cada que la señora y su hija tienen un problema, buscan a Mickey. Yo creo que ellas deberían de pedirle ayuda a usted, ¿no cree? Usted está en todo su derecho a llevar a su hija al colegio. Por eso quiero hablar primero con él. ¿Y qué le va a decir? ¿Que renuncie a trabajar la señora Marisa? Eso no va a servir, ¿eh? Mickey le tiene muchísimo cariño a Nicole. ¿Entonces? No es que quiera meterme, pero usted debería de pedirle a la señora Marisa que cancele el servicio de transporte.
Ella se lo tiene que pedir a Mickey y le tiene que quedar muy claro que su papá lo va a hacer. Sí. Eso voy a hacer. Muchas gracias. Y bueno, un favor. Que nadie se entere que tuvimos esta plática, ¿sí? Ok. Y perdóname, pero no puedo dejar de pensar en ti. No puedo, no puedo. Es una locura, pero es así. ¿Tú te vas a casar? Es que por eso mismo es una locura. Pero a mí cuando la ratoncito me manda sus fotos con su papá, que parecen una familia feliz, que aunque bien o mal, pues son una familia feliz. Me da algo, siento algo. ¿Ponéselos? Pues sí, puede ser, pero no quiero que lo tomes como que es un reclamo que te Mickey, estoy reprochando. Creo que se complicaron las cosas también para mí. Yo también siento que quiero contarte todo lo que pasa y cuando estoy contigo nada parece tan difícil. Bueno, ni tan sí, complicado. Claro, pero eso es porque somos amigos. Pero lo que yo te quiero decir, lo que te estoy tratando de transmitir Entiendo es que yo siento perfectamente lo que me quieres decir. A mí también me pasan cosas contigo. Es que me niego a perderte. Ya no estés triste, Bruno. Ay, ya sé. Yo no entiendo por qué estoy así. Nunca me había pasado. Pero es que, ¿sabes qué? Me dolió ver a Leslie continuo porque me di cuenta que me usó para darle celos. Menos mal que tengo una amiga como tú. Pues por ahora solamente soy una amiga. Pero quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Tú no quitas el dedo del renglón, ¿verdad? No. Aprendí del mejor. Paciencia, perseverancia. La única diferencia, Bruno, es que desde hace mucho yo sí sé qué es lo que quiero. Todo lo que quise tanto lo rompí en mis manos. Mientras pasan los recuerdos te sigo extrañando. Yo mismo gané tu olvido y estoy desahuciado. Perdóname, Mickey, pero es que estoy siendo sincera. Y está muy bien, no, está bien, perdóname. Al contrario, discúlpame tú a mí, porque yo creo que si estamos sintiendo esto es porque, digo, es algo grande lo que está pasando, es una atracción importante. Y yo creo que eso significaría que tú y yo no podríamos estar cerca. Creo que no, y es que yo tampoco me siento cómoda y creo que lo mejor es que esto se termine. Tienes toda la razón, sí, mejor ya que se terminen los mensajes, las llamadas. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, tenemos que tener una relación estrictamente laboral. Y hablar solamente del transporte. Exactamente, y de Nicole. Digo, claro, hablarnos si pasa algo urgente, algo por necesario, supuesto, pero sinceramente como limitarnos. Sí, completamente de acuerdo. Sí, así le hacemos por el bien de todos, sí, hasta yo aquí. Yo creo que hasta aquí, sí. Sin abrir mis ojos y ya no verte, tu olor en la cama aún sigue intacto. Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte, y no encuentro tu rostro, por más que trato. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa. Esto va a ser más difícil de lo que pensé. Parece que sí. Ay, perdóname, en realidad todo esto es culpa mía. No, también mía, no, discúlpame, por favor, no, es que esto se siente demasiado fuerte, es eso, y te veo y te miro y siento que no debo estar cerca de ti. Entiendo perfectamente. Y además tú quieres darle una familia a la ratoncito, ¿no? Y además yo me voy a casar, no le puedo hacer esto a Jenny. Perdóname, porque yo la quiero, me quiere. Sí, por supuesto, Mickey, esto no fue nada importante, tú lo dijiste, una atracción nada más, y ya se terminó. Sí. Maravillosa.
buscarte. No sé qué me hiciste, pero vivo diferente. No sé qué me hiciste, pero vivo diferente. De casualidades se emborracha el mundo pa' decir que te amo, aunque a veces me confundo. Pa' decir que te amo, aunque a veces me confundo. Wow. Así sí se le pasa la depresión a cualquiera. Te dije. ¿Es cierto que se dieron un beso? Órale, sí que corran rápido los chismes. ¿Entonces es verdad? Simona, ¿nos puedes dejar solos? Ok. Bruno, no te compliques. Yo sé que te gustó el beso, me di cuenta. Pau, claro que me gustó. Nada más no me quiero comprometer a nada. Porque luego te clavas muy grueso. La neta es que no quiero complicar las cosas entre nosotros. A ver, no hay que complicar las cosas. Somos amigos que se gustan, que se dan besos, que tienen algo, no sé. Ok. Nada más no quiero empezar algo ya sin estar seguro, ¿ok? Ok. ¿Te late? Pero lo tuyo y lo mío es de hace años. Por algo fuimos novios cuando éramos chicos. Y solamente estamos siguiendo algo que ya había empezado. Y pues ahorita somos amigos con derechos. Piénsalo. Mi papá no está, ¿eh? Ya lo sé. Vengo a hablar contigo. Por favor, escúchame. Lo que te tengo que decir es de verdad muy breve. Dígame. Antes que nada, me da mucho gusto que ya estés de regreso en tu casa. Gracias. Y también quería decirte que me queda claro que no estés de acuerdo con el noviazgo de tu papá y yo, ¿verdad? Y aunque no comparto tu posición, yo la respeto. No te guardo ningún resentimiento por haber presionado a tu papá de que me fuera. Es muy amable, de verdad. Gracias por el regalo, de verdad. Estoy desempacando mis cosas. No, solamente quería que supieras eso, ¿eh? Okay. Espera que algún día comprendas que quiero bien a tu papá y tal vez podamos ser amigas. Sí, ¿qué? ¿Cómo no? Muchas gracias, ¿eh? Sí, permíteme, es que me atoré tantito. Gracias, querida. Con permiso. Gracias, permíteme. Olis, ¿pasa? ¿Estás en tu casa? Literalmente sí. Vengo a recoger el pastel. Permíteme, voy por él. Lo hice lo más cursi que pude, porque al cliente lo que pide. Ay, muchas gracias, Marbella. ¿Sabes? Estuve pensando y tienes razón. Voy a mirar hacia adelante, concentrada en mi proyecto futuro. Y mi futuro es Conecito. Por eso quiero hacer un compromiso con él. ¿Un compromiso? Sí, para toda la vida. El mismo que tú no quisiste cumplir, porque yo no lo voy a dejar plantado en el altar. Yo sí me voy a casar con él. ¿Y qué pensaron de la propuesta que les hice? ¿Están dispuestos a darse de corazón una segunda oportunidad? ¡No! Sí. Necesito que se pongan de acuerdo, si no, esto no va a funcionar. Lorenza, ¿no puedes aflojar ahora que estamos tan cerca de la reconciliación? Es que estoy muy cansada de todo esto. Lorenza, ya han hecho 2 de las 3 etapas de esta terapia. ¿Por qué no consideras terminar el proceso y después tomas una decisión? ¿Qué te parece? Sabias palabras. Es usted una eminencia. ¡Ay, no seas lambiscón, Tadeo! La última etapa es muy simple. El reto es que se expongan en una reunión en su casa. Con amigos, con familiares. ¡Una fiesta! ¡Genial! Puedo conseguir una bola disco y puedo dejar la sala como una pista de baile.
La idea de esta reunión es que pase lo que pase, no pueden pelear en público. Ese es el verdadero desafío. Todo lo malo que tengan que decirse será en privado. ¿Estás dispuesta, Lorenza? Bueno, tú estás loca. ¿Cómo le vas a pedir matrimonio a Ezequiel? No, yo no le voy a pedir matrimonio. Solamente quiero un compromiso para el futuro de los dos. En algún momento se pondrá más seria la cosa, como pasó contigo. No compares, ¿eh? Lo nuestro era una relación muy seria, de muchos años. Uy, sí, súper seria. Por eso lo dejaste plantado en la iglesia 3 veces, ¿verdad? Ay, mira, no hables de cosas que no sabes, ¿eh? ¿No te das cuenta? Ustedes apenas empezaron a salir juntos. Se le llama amor a primera vista. No, fíjate que no. Se llama ingenuidad porque el Ezequiel no te ama y se nota. ¿Eh? ¿Envidia? ¿Coraje? Amanda, lo único que vas a conseguir con todo esto es espantarecito. Los hombres le tienen pánico a las mujeres que andan con el vestido de novia metido en la cajuela. No ando con el vestido de novia en la cajuela. Lo que estoy haciendo es un gesto de amor. Un gesto desesperado, diría yo. Sí, pero de amor. Y además no voy a seguir hablando con una pared. Gracias, con permiso. ¡Y ay, te quedó divino! Pero págamelo. No, te lo voy a descontar de la renta. Me encantó, bueno. Gracias, Marbellita. Pero, Pato, soy muy buena. Lo siento, Jackie, pero yo creo que esto no está funcionando. Pero, Pato, si apenas estamos empezando. Pues si la que se está luciendo es ella, no el producto. Oye, a ver, el producto son unos boletos para una carrera. Ve este cuerpazo. La gente no los está aceptando. Pero ¿qué tal los besos, mami? No, pues eso sí, la verdad. Bueno, que tienen los besos. Lo siento, Jacqueline, pero yo creo que no estás hecha para esto. No. Claro que está hecha para esto. Mira, lo que pasa. Brian, lo siento. Ahí luego te paso la lana que te ganaste por el tiempo perdido. Espérate, mi Pato. ¡Oye, Pato! ¡Pato! ¡Brian! No, tranquila. No le hagas caso al Tom Cruise. Región 4. Mira, esto es un topezón. Pero mira, tú y yo vamos a salir adelante. Yo te voy a ayudar, ¿sí? ¿Eh? Sí, Brian. A ver, ¿cómo? Este es el único contacto que teníamos. Soy una estrella. ¿Quién me va a descubrir? Ay, paciencia, mi amor, paciencia, ¿eh? Mi cariño. Mira, no, tranquila. Ya se nos va a ocurrir algo, ¿eh? Sí. Tranquila, ¿verdad? ¿Dónde más? Ok. Mucho te quiero, ¿sí? Brian. ¿Cómo que no ha llegado Marisa? Así como lo oyes, la consentida del jefe sabe que puede hacer lo que quiera en esta oficina. Debe de estar en una cita con un cliente. No, yo sé que no, porque escuché que estaba hablando con Lorenza y se fue a tomar un café la señora con un tal Mickey, algo así. Es difícil abrir mis ojos y ya no verte. Color en la cama sigue intacto. Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte, y no encuentro tu